hacer, porque estamos de acuerdo. El gobierno de Venezuela exigió el jueves el levantamiento de sanciones para alcanzar cualquier acuerdo con la oposición referente a las elecciones presidenciales de 2024. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. Gobierno y oposición mantienen una mesa de diálogo paralizada desde noviembre pasado para resolver la crisis política en el país. Los contrarios a Nicolás Maduro exigen elecciones libres en las que puedan participar candidatos y partidos políticos que actualmente están inhabilitados mientras que el chavismo demanda el levantamiento de las sanciones económicas que Estados Unidos impuso tras la reelección de Maduro en comicios tachados de fraudulentos. Porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos. Elecciones libres, libres de sanciones. La oposición pretende organizar unas elecciones primarias para elegir un candidato único que enfrente a Maduro. Los dirigentes Juan Guaidó, Enrique Capriles y María Corina Machado ya adelantaron que participarán de ese proceso interno.